Hola a todas las guapas de Informate Salta, nuevamente aquí esperándolas para compartir este micro especial que tenemos para todas ustedes. Y en esta ocasión, algo especial también para los guapos que siempre están del otro lado y que quieren saber cómo combinar colores, cómo vestirse adecuadamente, y por eso un asesor de imagen les va a contar cada uno de esos detalles. En esta ocasión, Matías Bessi se une a lo que tiene que ver con guapas para asesorarnos, por supuesto, correctamente a cada uno de nuestros caballeros. Como siempre, te invito a que compartas guapas a través de Multivisión los sábados a las 13 horas, allí por Canal 9 de Salta. También lo puedes hacer a través de Instagram con los diferentes tips y secretos que tenemos para todas ustedes. Me buscan @ Laura Copatorre y si no, por Facebook buscándonos como Guapas Programa de Televisión. Te dejo con este super micro y como siempre te esperamos en el próximo aquí en Informate Salta. What is the color? Diría la editora en jefe de la revista Vogue, Anna Wintour, cuando le presentan outfits total blacks. ¿Qué sucede? ¿Por qué siempre vemos gente vestida completamente de negro o que usa mucho negro todos los días? Las respuestas son varias. Adelgaza, es elegante. El tema es que es elegante solamente de noche, de día no tanto. No llama la atención y combina con todo. Y podemos seguir con muchas otras más excusas. Los colores generan y emiten emociones y sentimientos. Lo que sucede con el negro es que genera distancia y mucha seriedad. Ahora bien, si nosotros lo que buscamos es una imagen más cordial, más próxima, más amigable, deberíamos usar colores más brillantes. Pero la gente generalmente me dice, no sé cómo usarlos, no sé cómo combinarlos. Para que nosotros hagamos unas combinaciones efectivas, es decir, que causen una buena sensación en la gente que nos rodea, vamos a usar unos simples pasos. Como primera medida, vamos a usar tres colores como máximo. Y esos tres colores los vamos a combinar de acuerdo a una serie de tips. El primero es que vamos a usar un color y dos neutros, o dos neutros y un color, o los tres neutros. Sepamos que los neutros son el negro, gris, blanco, beige y marrón. Cuando hagamos estas combinaciones, lo que vamos a generar es armonía en nuestra imagen. Si no se animan a usar mucho color, lo que podemos hacer es empezar por un color y dos neutros. Entonces, a medida que vayamos tomando confianza, lo que vamos a lograr es que nos animemos a usar más color, a colores más brillantes y dejemos un poquito de lado el color negro. Espero que empiecen a hacer más combinaciones de color con los tips que les acabo de dar y se animen un poquito más. Me pueden seguir en mis redes, tanto Instagram, Facebook o LinkedIn, como Matías Bessi. Y los espero en un próximo micro para Guapas.